Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde nuestra clase número 6 dentro de lo que es nuestra aula virtual sección 2. Es un gusto nuevamente tenerlos a cada uno de ustedes. Como siempre, poderlos invitar a que puedan ir participando dentro de lo que es nuestra aula virtual. Quiero compartirles en este momento, solo permítanme. Acá estamos. Recordarles que nos encontramos en sección 2 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Estamos hablando de los formatos condicionales, funciones básicas, en este caso dentro de lo que es Excel. Tenemos un examen de medio curso que ustedes deben de realizar. Desde ya invitarlos a que, además de completar los cuatro temas, ver los videos, en este caso descargar las plantillas, responder cada uno de los foros que voy colocando. Esta es una nota adicional que ustedes tienen del examen de medio curso. Entonces, invitarlos a que puedan participar. También mencionarles que ustedes pueden ir a su ritmo trabajando dentro del aula virtual. Cada uno de los temas o de las secciones dentro de cada una de ellas están habilitados para que ustedes los puedan ver. Entonces, no hay ningún problema que ustedes puedan ir avanzando. Ustedes van a su ritmo trabajando. Lo importante es que vayan finalizando las secciones y que vayan completando el porcentaje que se les pide. Esta noche, miren, vamos a ver formatos profesionales. Es un tema muy importante dentro de Excel, ya que con él podemos crear el resaltar todas aquellas celdas con un color específico, ya sea de los que trae por defecto dentro de lo que es los formatos condicionales de cada una de las reglas o poder colocar un formato propio. O sea, yo decido qué tipo de formato le voy a colocar a este rango de celda. También mencionarles que dentro de estos formatos condicionales también está en su forma avanzada, en donde en él podemos crear dentro de funciones. Esto lo van a venir viendo ustedes como Excel avanzado, en donde ya podemos crear reglas, o sea, propias de nosotros, con funciones en él, para así poder obtener también un resultado. Eso ya se crea con Visual Basic, pero es otra forma también de poderlo trabajar. No se preocupe, hoy lo vamos a ver. Todos los formatos condicionales que ya están por defecto en Excel y ya cuando vayan a Excel avanzado, pues van a volver a recordar otra forma, en este caso que pueden trabajar ya en su forma avanzada. Pedirles el favor, siempre agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en los foros que va colocándose a diario. Ya les he dado contestación. Para mí es un gusto poder ir leyendo las respuestas que ustedes me van dando. Siempre abajo del video, tipo 5:30, 6, estoy colocando la pregunta. Esta noche dice, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Esta es la pregunta que tengo para este día, para el foro de discusión, para que ustedes puedan darle la respuesta. Será para mí un gusto nuevamente poderlos leer. Paso nuevamente a compartirles nuestra aula, perdón, mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día. Voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final, como siempre, recordarles, participen en el foro, estén activos dentro del aula virtual. Esto les ayuda a que al final, el día sábado, cuando hagan la revisión, ustedes hayan completado todo y así el día lunes no les estén diciendo que ustedes no han finalizado. Saben, esto no se hace, no lo tomen como que los estamos regañando porque no han participado. No. Nuestra preocupación es que ustedes vayan completándolo. Recordarles que al final ustedes van a obtener un diploma que los acredita que saben Excel básico. Y es por eso que para nosotros es un gusto poder estar revisando, poderlos estar orientando, poderlos estar apoyando en cualquier dificultad que tienen. Mire, fíjate que esta semana he tenido mucho trabajo y no he podido trabajar, pero el fin de semana lo voy a hacer. Háganlo.
Lo importante es que pueda ir finalizando y que lo vaya haciendo a su ritmo. Si usted tiene tiempo, una media hora, hágalo, ingrese al aula virtual, revise el material que se encuentra ahí. Es para usted, es para que usted pueda seguir aprendiendo. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, vamos a ver un tema bastante cortito, pero que también para mí es importante poderles explicar de todo lo que están aprendiendo. También es importante poderles identificar qué es una auditoría de datos. Y también, como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Cuando nosotros hablamos de un formato condicional, estamos diciéndole a Excel que no voy a trabajar con celdas no adyacentes. Ya saben ustedes a lo que hago referente cuando digo celdas no adyacentes. Es mantener control presionado e ir dándole clic a todas aquellas celdas que yo quiero, por ejemplo, colocarles un color, ponerlas en negrita, por ejemplo. Pero Excel tiene una herramienta importante que me ayuda a poder crear lo que es un formato condicional en ella. Y de esa manera, poderlo aplicar de una mejor manera a la hora de tener una base de datos bastante grande. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Roberto. Un gusto poderlos tener acá. Muy bien, entonces voy a iniciar con la primera explicación de este pequeño, pequeña forma o resumen de lo que es una auditoría de datos. Dice acá, miren, que esta sencilla opción que sirve para saber a qué celda hace referencia a una fórmula determinada, posibles errores en fórmulas, etc. Cuando nosotros vamos conociendo Excel, dentro de él o del área de trabajo, pueden observar de que yo puedo ocultar la barra de fórmula. ¿Qué pasa cuando yo oculto la barra de fórmula? Si tengo una función o una operación dentro de una celda, yo no voy a poder visualizarla si no le doy doble clic a la celda para saber a lo que hace referencia a esa celda. Pero cuando yo trabajo con auditoría de datos o con el grupo de auditoría de datos, en él se muestra un rastreo procedente y un rastreo dependiente. Estas son las dos formas que yo tengo para poder trabajar. Cuando yo hablo de un rastreo, en este caso, dependiente, es de qué depende el resultado que tengo de esta celda. Cuando yo hablo de un rastreo, en este caso procedente, es que ese resultado procede de esas celdas para poder obtener el resultado que quiero. Entonces, ahora vamos a identificar una forma en la cual les va a ayudar mucho a la hora, hasta también para poder explicar. Tengo una base de datos y entonces mi compañero quiere saber de dónde depende, por ejemplo, esa sumatoria que yo tengo ahí. El estarle diciendo, mira, acá y acá, por ejemplo, estuviera en dos columnas diferentes. Entonces, no es lo mismo a que yo coloque un rastreo, que en este caso sería dependiente, y entonces el compañero va a visualizar mejor. Ah, es la celda, por ejemplo, C10 y es la celda, por ejemplo, F10. Y entonces él puede identificarlo, porque esta flecha azul que usted mira ahí automáticamente aparece cuando yo doy cualquiera de las dos opciones sobre, en este caso, la información que tengo. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio bastante corto. Esto es solamente para tomar referencia de lo que hemos venido trabajando ya con fórmulas, en donde hemos trabajado referencias absolutas, relativas y mixtas, y que también esto pues le va a ayudar mucho a la hora de saber de dónde depende este resultado que nosotros tenemos. Más con el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer, donde teníamos un porcentaje en la parte superior, teníamos otra celda, y entonces, ¿cómo identifico más rápido en vez de estar viendo la barra de fórmula? Un rastreo. Entonces, él va a identificar de qué celda procede este resultado que tengo. Ahora bien, vamos a definir en este caso lo que es el tema de este día, en donde vamos a visualizar cómo poder trabajar y poder resaltar todas aquellas. Dice con una pequeña definición,
Es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con cierta condición de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda formateada. Todas aquellas celdas que yo primero haya seleccionado son las que me van a llevar a poder incluirlas sobre la condición que requiero para así poder obtener resultados. Dentro de ellas tenemos diferentes formas para poder trabajarlo. Y una de ellas es que, perdón, una de ellas es que dentro de los formatos condicionales que vamos a ver está es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha y en este caso duplicar valores. Vamos a ir viendo cada una de ellas con ejercicios diferentes para que ustedes puedan tomar en cuenta las formas en las cuales podemos en este caso trabajar. Esto sería como la primera parte de poder, perdón, trabajar formatos condicionales. Les mencionaba, tenemos otras formas en donde yo creo esa nueva regla y puedo aplicarlo con funciones. Está la función i. Y está la función O, que son como las alternativas que tengo para poderlas incluir dentro de una regla que yo quiera crear dentro de un formato condicional. Pero ahora vamos a ver como las que más frecuentemente nosotros utilizamos dentro de lo que sería este. Voy a pasar en este momento a compartirles, perdón, mi libro, solo que déjenme acá cerrar este. Y poderles abrir su libro. Esto sería abrir. Para pasar a explicar. Muy bien, fíjense acá. Voy a comenzar con lo primero que les explicaba, con auditorías de datos. Para poder identificar auditoría de datos, yo me debo de ir a la pestaña de fórmula. Y dentro de la pestaña de fórmula que está el grupo auditoría de fórmula. Cuando ustedes le digan, mira, ándate para auditoría de fórmula y busca rastreo, entonces, o hacerlo con auditoría de fórmula, automáticamente es un rastreo que le están pidiendo que haga. Yo tengo acá dos tipos, rastreo procedente, y si ustedes ven, miren, acá está la información y por eso no se las colocaba ahí. ¿Qué es rastreo procedente? Muestra la fecha que indica la celda que afecta el valor de la celda seleccionada. Usted control F10 para ir a la celda procedente de la celda seleccionada. ¿Y qué es un rastreo dependiente? Muestra la fecha que indica la celda afectada en el valor de la celda seleccionada. Use al más porcentaje para ir a la celda dependiente de la celda seleccionada. Estas serían como las combinaciones de tecla. Creo que la mayoría no utilizamos más acá con esta acción, pero igualmente nosotros lo podemos hacer con combinaciones. Muchas veces, por ejemplo, para alt más porcentaje, puede suceder que el porcentaje no lo tengamos en primera función, sino que lo tengamos en segunda función, entonces debemos de presionar alt, fusion o fn más la tecla donde se encuentra porcentaje. Ahora bien, miren. Yo voy a seleccionar esta celda. Acá yo puedo reconocer fácilmente que dentro de esta celda hay una función. Pero ¿qué pasa? Miren, me voy a ir a vista, a mostrar y voy a ir a quitar que no se muestre la mano de fórmula. Quitar el chequecito, podemos observar que ya no está. Entonces, ahora yo debo de darle doble clic para poder saber de dónde depende esta información que yo tengo. Pero imagínense que acá cometo el error y te voy a borrar, por dar enter. Puedo cometer el error de eliminar. Entonces, para que eso no suceda, Excel me muestra que yo puedo hacer un rastreo procedente. Y si ustedes ven acá, ha identificado como una flecha, y si ustedes ven, mire, la flecha va directo a la celda, que en este caso sería D2. Y entonces me está diciendo, Vanessa, esta información que tenés acá o esta sumatoria, depende de estas dos celdas para poder obtener. Yo les estoy explicando y se me hace más fácil ir a buscar un rastreo para que ustedes puedan identificar de dónde depende, por ejemplo, este resultado que tengo acá. Me voy a venir para acá. No sé.
si acá hay una función o una forma. Vengo para acá, no puedo ver. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que este sea un rastreo procedente. Sí lo es. Y acá pueden identificar que este rastreo procede en este caso de la información. Vamos a buscar un rastreo en este caso dependiente. No, este no es un, perdón, este no es rastreo dependiente, pero sí es procedente, porque procede en este caso de estas dos informaciones que se encuentran acá. Ah, entonces, quiere decir que debe de haber en este caso dos celdas para proceder al resultado que yo tengo acá. Y tengo el rastreo en este caso. Hoy voy a colocar acá nuevamente en vista la barra de fórmula para que ustedes ya ahora puedan identificar los valores. Tengo este valor y en este caso este es un rastreo procedente porque este valor procede en este caso de la información que tengo acá. Me coloco acá, entonces igualmente es un rastreo procedente, porque procede en este caso de dos celdas con la información que estoy viendo acá para poder obtener este resultado. Pero miren ahora acá, este es solamente un valor colocado. Si yo coloco rastreo procedente, me va a arrojar el error. Si coloco rastreo dependiente, igualmente me lo va a arrojar. Porque no procede ni depende de ninguna celda con este resultado que yo tengo acá. Acá tengo este, que es procedente. Porque procede en este caso de lo que sería una celda sobre el resultado. Este valor cambia, automáticamente va a cambiar sobre esta celda. Pero acá miren, yo les estoy colocando muchas flechas de dirección sobre la información. Yo puedo quitarlas, puedo colocarme, ver qué es lo que tengo y entonces este es procedente. Entonces acá puedo decirle de ahora más fácil para poder explicar. Sobre esta información que tenemos acá, mira. Lo hemos multiplicado con H3, que es esta celda que se encuentra ese valor, y de estas dos celdas depende este resultado que nosotros tenemos acá. Acá procede. Y acá, en este caso, depende. Y vean acá la diferencia de nuestras flechas. Hacia dónde, en este caso, se direcciona para poder obtener siempre lo que sería nuestro resultado. No sé si queda claro la parte de auditoría de datos. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿O Todo tienen? claro por el momento. Gracias, muy amable. Muy bien, espero igualmente para los demás. Fíjense ahora, miren, vamos a pasar ya a los formatos. Gracias, Darwin, gracias, William. Vamos a pasar entonces ahora a los formatos condicionales. Me voy a ir para la pestaña de inicio, grupo de estilos. Acá tengo los formatos condicionales. Vamos a ver todos ellos. Quiero mencionarles que estos son ejemplos. Son valores numéricos, texto, fechas que yo he colocado ya en su vida laboral sobre la información que tenga. Usted va a buscar porque voy a colocar un ejemplo de cada uno de los formatos condicionales, para que usted vaya viendo cómo poderlo trabajar y ya así de esta manera poder usted realizarlo ya en su vida laboral. Yo tengo formatos condicionales con operadores lógicos. Tengo en este caso formatos condicionales que son entre valores, que son igual, que son un texto que contenga la celda, una fecha que puede ser ayer, en este caso, los últimos 7 días, la semana pasada, el mes pasado, según la información que usted quiera resaltar. Tengo duplicar valores y también podría tener valores únicos, cualquiera de las dos. Entonces, acá, mire, voy a seleccionar y acá me está pidiendo que sobre este, lo primero que debo de hacer es la selección de rango. Y entonces me dice, es mayor que 20. O sea que yo tengo que resaltar todos aquellos valores mayores que 20. Me voy a formato condicional y le doy es mayor que. Fíjense por favor acá, mire, ese es un valor que aparece por defecto porque no puede estar en blanco. Excel ya lo tiene programado, que ese valor salga.
puede cambiar según la selección que hagamos. Pero entonces no me le dé suprimir, no me le dé delete, no me le dé borrar. Solo digite lo que quiere porque ya está seleccionado. Mire, solo voy a colocar el valor B. Ya se posicionó. Dentro del resalto o del color que da, estos ya están por defecto acá. Miren, amarillo, texto verde, relleno rojo. Acá está según los colores. Pero yo me voy a venir acá a formato personalizado. Y quiero que vean, miren, que esta ventana ustedes ya la conocen. Entonces, me voy a ir para relleno y voy a darle un efecto de relleno. Voy a colocar acá un color, vamos a buscar acá otro color. Y entonces ahora voy a dar a aceptar, ya se posicionó acá, nuevamente aceptar, hasta que doy la segunda opción de aceptar, ya aparece acá reflejado. Voy a dar a aceptar porque ya coloqué. Este rango ya tiene un formato condicional. Ah, entonces quiere decir que si yo acá coloco 18, exactamente va a cambiar. Porque él se va a ir acoplando, porque yo le estoy diciendo que estaban mayores a 20, todos aquellas celdas que contengan ese valor lo va a colocar. Pero si no lo tiene, va a quitar ese formato. Porque ya este rango ya lo tiene el formato condicional que sea mayor que 20. Entonces acá usted puede colocar de aplicar sobre la celda, ah, no, no era 18 o no era 50, sino que era, por ejemplo, 4. Va a cambiar, va a quitarse el formato y va nuevamente, en este caso, a colocarse cuando ese valor cumple. Por eso es importante cuando voy a colocar un formato condicional que a un costado, puedo colocarlo como nota, se ha colocado un formato condicional que sea mayor que tal, para que si se llegara a cambiar, va a dejar de resaltar esa celda, el color que se ha colocado, entonces no hay ningún problema, porque ya usted ya especificó que está colocando dentro de este rango de celda un formato condicional que para mi ejercicio que sea mayor que 20. Nuevamente voy a seleccionar acá, miren. Y entonces nuevamente vengo para formato condicional y yo le voy a decir es menor que. Es menor que 18. Entonces voy a colocar acá 18. Me voy a venir para acá a formato personalizado. Hoy me voy a ir con un tramo. Vamos a colocar este color y vamos a colocar este tramo. Voy a dar en este momento aceptar. Pueden observar que ya aparece acá y voy a dar a aceptar acá. ¿Qué sucede en este momento? Igual, si yo, por ejemplo, porque estoy diciendo que sea menor que 18, si yo, por ejemplo, pongo acá 17, va a cambiar automáticamente. Porque yo estoy colocando en este caso el formato que sea menor que 18. Tiene 18, voy a colocar en este caso 10. Y entonces el formato condicional va a crear. Quiero nuevamente quitarlo y en este caso colocar un valor, va a posicionarse. Ahora quiero hacerlo para esto, va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy creando un formato condicional que todos aquellos que sean menores a 18. Ahora bien, ¿puedo crear más de un formato condicional dentro de este rango? Sí, puedo. Ahí va a depender de los valores que tenga, de qué es lo que quiere en este caso que se vaya seleccionando y automáticamente mientras no cumpla lo que el formato condicional que le está colocando no va a cambiar en este caso el color, se va a quedar neutral. Entonces, según la información que tenga, sí va a poder colocar. Ya vamos a hacer un ejercicio de ahí. Ahora bien, miren, tengo entre 10 y 40. Ah, quiere decir que yo puedo resaltar acá. Venirme a formato condicional y entonces ahora entre nuevamente 10, tabulación 40. Ya tengo acá, voy a ir a buscar acá uno de los colores que ya están por defecto acá para poderlos colocar, para que también ustedes se vayan dando cuenta que podemos colocarlo. No es importante también poder, si tengo tiempo, pues no voy a crear un formato propio. Pero si no, puedo aplicar lo de ellos y voy a dar a aceptar. Y quiero que igualmente, miren, entre estos tres que les estoy explicando,
Estamos trabajando con operador lógico, mayor, menor, N, para así poder obtener este resultado que ustedes están viendo acá. Cuando estamos trabajando con valores numéricos, esta sería una alternativa para poder resaltar. Podemos trabajar con cantidades, por ejemplo, mayor, todos aquellos pagos que se han hecho más de 1.000 en el mes, igualmente va a resaltar. Ahora bien, ¿ha quedado claro hasta el momento estas tres primeras formas de formato condicionales dentro de Excel o tienen alguna pregunta? Me dicen, por favor. Y buenas noches. No sé si me escucha. Sí, sí le escucho, Humberto, dígame. Es que no sé si fue problema de mi internet. Es que cuando usted seleccionaba el formato condicional, se me frizaba la pantalla, entonces no sabía qué opción le daba para darle mayor o igual que o menor que. Entonces ahí fue donde me perdí nada más. Muy bien, con gusto, nuevamente vuelvo a explicar. Para poder crear, voy a hacer este, vamos a crear esto. Ok. Voy a iniciar con es menor que es la misma opción que es mayor que, lo único que va a cambiar es el valor y la condición que voy a colocar. Yo selecciono y después de seleccionar me voy a formato condicional, regla para resaltar y le pongo es menor que. En esa opción que tengo acá aparece ya un valor sobre los valores que tengo acá. Hoy me aparece 45, yo le digo que no quiero 45, sino que de una sola vez dígito. Y en este caso le digo que quiero que sean menor a 18 todos aquellos valores que va a resaltar con el rango de celdas que tengo. Ahora me vengo para acá, le voy a dar formato personalizado, he trabajado con un tramo, coloco el color, el tramo que quiero, voy a dar a aceptar y entonces ahorita automáticamente todos aquellos valores que sean menor a 18 son los que va a seleccionar. ¿Qué pasa si ya acá, por ejemplo, está el 18, pero yo quiero 15? Puedo igualmente colocar el formato condicional, porque es lo que va a hacer que cuando se cumpla lo que he pedido como condición, que sea menor que 18, en ese momento o resalta, o si yo llegara a colocar un dato en este caso mayor, va a quitarse el resalto del color que tiene. No sé si ahora queda claro. Sí, ahora sí. Ayer compañero José también tenía una duda, no sé si la logró leer. Sí, José dice, ¿qué pasa si borro el dato por defecto? Ah, está bien. Mire, lo borro acá. Y en este caso, acá, perdón, le di delete y va a suceder esta acción. Solo cuando él encuentre, en este caso, el valor es donde va a crear lo que sería el formato. Y porque esta representación que he hecho, por ejemplo, acá, que le estoy diciendo que sea menor que 18, son todos los valores, en este caso hasta 0. Y entonces es por esto que al colocar valor o no valor, siempre me va a resaltar en este caso lo que sería la celda a la cual yo quiero colocar. Voy a darle acá, acá cambió, mira. Porque yo le estoy diciendo que sean mayor que 20. Entonces, si no existe un valor mayor que 20, entonces me lo va a dejar en blanco. Porque entonces acá sí debe de cumplirse la selección. Pero acá, aunque yo lo elimine, va a quedar. Porque para el cero o la identificación de no valor, siempre va a ser la representación de un valor menor que 18. Entonces acá me lo mantiene y acá no. Porque le estoy diciendo que cumpla que sea mayor. Toda aquella celda que tenga mayores va a cumplirse de colocar el formato. Y acá nuevamente voy a colocar 5 para tomar como referencia si va en este caso a resaltar. No sé si esto contesta tu pregunta, José. No, me dice qué pasa si borro el dato por defecto. Me refiero al del cuadro de diálogo. Del cuadro de diálogo estamos hablando de este que aparece acá cuando creo el formato condicional. Por ejemplo, acá tenemos entre, mire. Si yo lo borro, no hay ningún problema. No sé si se refiere a este cuadro.
Ah, sí, no, no hay ningún problema. Si yo, por ejemplo, borro los datos que se encuentran acá, no hay ningún problema, porque ahorita se está efectuando la acción. Entonces, media vez que esté efectuando, yo lo que les quiero resaltar acá es que cuando nosotros nos aparece, nuevamente lo voy a hacer acá, cuando nosotros nos aparece, siempre tendemos a darle suprimir o borrar, pero si usted ya ve de que ese valor va a cambiar, no va a ser 24, sino que va a ser entre 10 y 40, entonces acá Excel automáticamente le está haciendo la selección. Entonces, no debe de darle ni suprimir ni borrar para poder hacer esto. Esto es un paso más que está haciendo, sino que si ya está seleccionado, yo lo vi, quita el valor. Mire, me voy a pasar con tabulación. Ahí está ya el dato. Ya está seleccionado. Ya me lo seleccionó Excel. Entonces, lo único que voy a hacer es colocar el valor. ¿Sí? Y entonces, esto me ahorro el paso de estar buscando el delete. Siempre, y esto te los menciono porque a veces me dicen, pero mira cómo borro. Y cuando empiezo a ver que si ya lo tenés seleccionado, de una sola vez, digital, deja de estar buscando delete, borrar, suprimir. Bueno, le digo delete y suprimir porque puede ser que lo tengan de las dos formas, el teclado, la tecla, perdón. Pero quiero que vean que desde el momento que les aparece ya, Excel la selección, para que ustedes solamente aquí coloquen lo que sería el dato. Ahora sí, voy a colocar acá otro color, que ya son los que trae por defecto, y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que igualmente cumple. 8, no. 5, no. 7, no. 6, no. Porque es entre 10 y 40. 41 ya no, porque es entre 10 y 40. 80 ya no, porque es entre 10 y 40. Entonces, todos aquellos datos que sean entre 10, puede hacer que yo le diga entre 140 que se vendió hasta 1000 que se vendió. Pero depende de los datos que usted va a tener acá para poder obtener este resultado. Entonces, estos tres para formatos condicionales, llamémosle que son lógicos, porque depende de un valor numérico para obtener este resultado. Con gusto, José, con gusto. Ahora sí, miren. Estas serían las tres formas en las cuales podemos aplicar. Pero tengo dos que, aunque Excel me dice que uno puede ser para valor numérico, tengo otro que me dice que es para valor texto. Uno de ellos que puedo combinar y ya van a ver ustedes cuál es. Es igual a y texto que contiene la palabra. Por ejemplo, acá yo tengo, miren, es igual a 3, este es el que quiero resaltar. Voy a seleccionar como siempre acá. Y entonces, miren, me voy a venir para acá y le voy a decir es igual a. Si ustedes ven, acá me da un promedio del valor que tengo. Pero yo le voy a decir, miren, siempre manteniendo, ahora quiero aplicarlo a una celda, porque ya para estas opciones puedo hacerlo. Y entonces, él va a ir a buscar sobre esta celda. Recuérdense que lo que está haciendo es una referencia celda. Entonces, sobre la referencia de celda que tengo acá, él va a ir a buscar abajo todos aquellos valores que contengan el valor que he colocado en la celda. Me voy a ir para acá, miren, voy a ir a personalizarlo, le voy a dar efecto de color, vamos a colocar acá dos colores, voy a dar acá aceptar, aceptar. Y voy a dar a aceptar. ¿Qué sucede cuando yo ahora creo un formato condicional dependiendo de una celda? ¿Qué pasa si ahora coloco acá 10? Lo que va a hacer es que va a ir a buscar, porque es el formato condicional referente a una celda. Entonces yo, sobre esta celda, yo puedo cambiar el valor automáticamente y el formato condicional va a variar. He colocado solamente uno. Esto es cuando no queremos crear más de un formato condicional, porque de repente, pues, sobre esta información yo creo cuatro ya en otro color. Entonces, para que no se pueda hacer de esta manera, acá crearía yo una nueva fila, colocaría acá, y solamente este es el que voy a trabajar.
el formato o el valor numérico que quiero primero representar y entonces en este caso que lo busque sobre el rango que yo tengo. Pero lo que yo quiero que se den cuenta es que cuando yo lo hago a una celda, cualquier valor que yo coloque en esa celda es la que va a resaltar sobre él. Ah, y si yo quito, mantiene en este caso esta celda porque le estoy diciendo que es igual a 3 y solamente ella. Entonces, acá lo que está haciendo ahora Excel es decirme, Vanessa, tenés un formato condicional acá y el color que le has colocado de formato es que cada vez que coloques un valor que represente a la selección de rango que tú has realizado, te va a colocar ese color para todas las celdas donde se encuentren y se va a colocar este formato condicional. Esta es otra forma en la cual nosotros podemos trabajar. Tengo este texto que contiene la palabra salud. Miren, lo voy a seleccionar. Me voy a venir para acá y texto que contiene. Acá hace referencia a la primera celda que tiene en este caso la palabra salud, pero igualmente puedo resaltar, o perdón, seleccionar la coincidencia de la celda. Me voy a venir para acá. Bueno, voy a dejarlo ahora con este color y voy a dar a aceptar. Ahora bien, si es texto auto, va a cambiar. Carro, va a cambiar. Monitor. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque él va a ir a buscar sobre la celda. Teníamos la palabra salud. Voy a nuevamente dejarlo de esta manera. Él va a ir a buscar acá. Voy a colocar la palabra salud. No estaba, hoy sí se encuentra. Nuevamente la voy a regresar. Va a quitar la selección. Coloco la palabra salud y automáticamente va a resaltar sobre la celda en donde yo coloque esa palabra. Puedo crear un formato condicional sobre un rango de celdas que yo tengo. Me voy a ir para abajo. ¿Puedo crear ese formato condicional? Claro que lo puede crear. Por ejemplo, texto que contiene, voy a crear acá blanco. Y le voy a decir que sea texto verde oscuro. Me voy a adelantar a crear blanco. Cada vez que la persona visite, blanco. Sobre esta selección de celdas, yo puedo crear el formato condicional. No debe de estar específicamente el texto. Mira, yo puedo colocar. Buenas noches, Lizeth. No se preocupe, gracias por estar acá. Entonces pueden observar ustedes que puedo crear o anticiparme primero. Mira, acá quiero que crees una vez, pero todavía no he hecho la fórmula que voy a utilizar. ¿Qué es lo que querés? Ah, que ahí se aparece tal que aparezca un color. Perfecto, usted lo puede hacer. No es necesario tener la información, sino que también usted lo puede trabajar de esta manera. Voy con el siguiente, una fecha, últimos 7 días. Fíjense acá, miren, este es el ejemplo que he colocado. Pero quiero mencionarles que yo puedo trabajar, yo no solamente puedo trabajar con eso, sino que también yo le puedo decir que sea ayer, hoy, mañana, los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Mi jefe me puede pedir que busque todas las fechas de ventas que se hicieron la semana pasada. Y esta es la representación que tengo acá de información. Hasta hoy en día, de lo que yo vengo utilizando formato condicional, no existe acá aplicar un formato de una fecha que yo diga, pero ¿por qué no está colocado, por ejemplo, ahora? No, porque estos son y lo que Excel considera que son los utilizados. Ayer, hoy, o por ejemplo, ¿por qué no está mañana? Ah, bueno, perdón, mañana, últimos 7 días. Bueno, ya ven, o sea, no se me viene uno que no tendría, que tendría que estar acá, porque creo que cumple con todo.
ayer, hoy, mañana, yo lo voy a hacer para los últimos 7 días. Y también quiero mencionar, si no hay una representación de lo que usted está colocando acá, tampoco va a hacer. Eso va a llegar a suceder cuando exista la semana siguiente acá, como una C. Y puede ser que yo corra, tengo esas fechas y corro 2 semanas después, ya van a estar con el color. Entonces, igualmente puede aplicarlo. Bueno, voy a colocarle en la semana siguiente, pero esto va a aparecer hasta las 2 semanas porque quiero que resalte. Ahí va a quedar. Y va a resaltar en su momento. Yo voy a colocar acá en los últimos 7 días. Voy a dejar ese color por defecto por tiempo. Y entonces ahí está, ¿sí? Ahí me resalto. Si yo quito esta fecha y coloco otra que no dependa de los 7 días, se va a eliminar. Y él va a tomar en cuenta sobre la información que nosotros tenemos. Tengo el último de valores, duplicar en este caso valores. O sea, que quiero que me resalte todos aquellos, en este caso, valores duplicados que tengan en cada. Yo quiero explicarles algo, y ahorita sí ya lo voy a hacer con esta última selección que voy a hacer. Al inicio les explicaba que nuestra área de trabajo es importante poder conocer todas las pestañas, los grupos indicados de diálogo, nuestra barra de título, nuestra barra de acceso rápido. Y tenemos la barra de estado, que si usted no ha tomado en cuenta estar viendo la barra de estado, lo invito desde ya a hacerlo. La barra de estado me ayuda, por ejemplo, acá son valores normales, pero si, por ejemplo, a mí me dicen, Vanessa, mira, sácame la sumatoria de ellos, ¿cuánto da? Yo automáticamente ahorita le digo, son 1040. Pero porque en mi barra de estado, cuando tengo valores numéricos, me da. Por ejemplo, si ustedes ven, acá la información empieza desde la fila número 2. Yo no puedo decir que tengo 20 valores, yo tengo, en este caso, 19 valores. Porque la información comienza de la fila 2. ¿Qué pasa si mi compañero empieza a trabajar desde la fila 15? No puedo empezar 1, 2, 3, si no lleva valores numéricos para contar. Entonces, mire, selecciono y digo, ah, tengo 19 datos. Y si es el caso de sacar promedio, entonces, ah, de todos estos valores, el promedio es 54.73. Ya lo van a ver ustedes en un ejercicio que van a hacer el día viernes de la próxima semana. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean que la barra de estado, además de darme zoom, además de darme los diferentes tipos de vista que tengo dentro de mi área de trabajo, también me da resultados que de repente los necesito. Y no quiero tenerlos acá como datos, sino que solamente lo que quiero es, por ejemplo, ahorita ver la sumatoria de ellos. Solo selecciono y acá me da, miren. La sumatoria de esos valores son 1040. ¿Cuántos datos tengo acá seleccionados? 19 ceros. ¿Cuál es mi promedio? 54.73 78 y tal. Pero lo que yo quiero que vean es que la barra de estado no la olviden. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué hace la barra de estado en Word? Me da muchas fotos. Me dice, en este caso, cuántas hojas tengo habilitadas. Me dice, en este caso, en qué hoja me encuentro. Puedo visualizar cuál sería el formato de que tengo para poder aplicar lo que sería ortografía y gramática. Si está como El Salvador, Estados Unidos, como El Salvador, Salvador, perdón, como Español, Estados Unidos, como Español, El Salvador. O sea, me da referente a mucha información. Entonces, todo lo que tenemos acá, también la barra de estado es importante. Y por eso ya desde este día yo quiero que ustedes, ya que vamos a empezar a ver valores numéricos, también tomen en cuenta que me da una suma, me da un recuento y me da, en este caso, un promedio. Ahora bien, voy a hacer el último formato condicional que tenemos acá, valores duplicados. En este caso, voy a ir a colocar un color acá. Voy a ir a colocar acá el diseño que quiero. Y automáticamente cuando yo dé aceptar, puedo también decirle quiero único. Entonces me va a resaltar todos aquellos valores únicos.
Yo quiero ahorita los duplicados y entonces voy a dar a aceptar. Y ahí pueden observar que automáticamente todos aquellos valores que Excel ha considerado que se han duplicado, independientemente 1, 2, 3, 4, 5 valores, media vez esté duplicado, él lo va a seleccionar y además de esto le va a colocar el formato que yo he decidido poner. ¿Ha quedado claro ahora las otras tres o cuatro formas diferentes de poder trabajar en formato condicional? Si ustedes se dan cuenta, todos son muy utilizados a la hora de trabajar en Excel. Creo que la mayoría de todos ellos se utiliza. No es necesario poder ir a crear uno que yo deseo, sino que yo creo que con ellos yo puedo trabajar mucho. ¿Puedo trabajar de otras formas? Claro que puedo trabajar de otras formas. Ya ahorita les explico, pero les consulto nuevamente. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Gracias, gracias Roberto, gracias Alonso, gracias, muy amable. Muy bien, miren, como tarea para para la próxima semana, cuando es que ahorita tienen este día pues, para entregar el primer libro, ya que ya vieron cómo pueden trabajar formatos condicionales, les voy a dejar reglas superiores e inferiores. Esto es lo mismo que siempre está dentro de formatos condicionales, que serían esto. Igualmente tenemos 10 superiores, 10%, 10 inferiores, para que ustedes puedan ver la diferencia. Muchas veces nosotros nos confundimos. Si, por ejemplo, yo coloco un formato condicional de 10 superior, entonces le estoy diciendo todos aquellos valores que sean mayores a 10. Pero no es lo mismo cuando yo le digo que quiero un 10% de los valores superiores. Porque entonces acá lo que estoy haciendo es, bueno, ese es el que aparece por defecto, lo que le estoy dando es una condición de un porcentaje, un valor, en este caso donde le estoy diciendo superior, mayor, no es igual a un porcentaje superior. Entonces, tómelo en cuenta, esto les va a ayudar. Igualmente, miren, tiene todo. Exactamente como los tengo acá en el cuadro para que ustedes los vayan creando, les vayan colocando su formato como ustedes lo desean y igualmente que les ayude a poderlo poner también en práctica ya en nuestra vida laboral. Igualmente acá les aparece por encima del promedio. Excel ya les da acá en la barra de estado el promedio de estos valores. Entonces ahí va a resaltar todos aquellos que cumplen por encima del promedio. Y también tenemos por debajo del promedio. Entonces, igualmente, tomando en cuenta acá lo que nos da la barra de estado como promedio, ahí van a observar el resultado que les va a arrojar por debajo del promedio. Esto tal vez no lo utilizamos muy frecuentemente, pero también, si se encuentran dentro de lo que son formatos condicionales, es importante también conocer. Aunque no está como tema, pero se los voy a colocar dentro de los ejercicios para que también ustedes aprendan a poderlos trabajar. Como vuelvo nuevamente a repetirles, ya se encuentran acá dado, lo único que deben de hacer es colocar sobre lo que les he colocado en los encabezados acá. 10 inferior, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Acá son valores repetitivos, pero lo importante es que ustedes con la práctica puedan aprender a identificar que tenemos dos tipos de formatos condicionales. Reglas para resaltar y reglas por valores superiores e inferiores. Además de eso, miren, de poderlos trabajar de esta forma, lo voy a hacer con este cuadro. Nosotros tenemos acá análisis rápido. Más adelante van a conocer mucho análisis rápido, pero en análisis rápido también tenemos este formato, aunque no diga acá formato condicional, dice formato. Y entonces igualmente nosotros podemos trabajar por escala. Por ejemplo, miren, voy a trabajar esta escala.
Acá me está dando la escala, si acá tuviera 10, 20, 100, 200, ahí me va a ir dando la escala sobre los valores. Puede ser que tenga cantidades y entonces yo quisiera ver las escalas que se tocan ahí. Esta es una forma. Tengo escala en este caso de color, donde este color está en posicionar sobre los valores que representan del 1 al 9. Todavía el 10 representa ese color, de ahí va para él escalando, o sea, subiendo, hasta llegar al más profundo, que en este caso sería color 20. Si por ejemplo acá tuviera un color negativo, un valor menor, entonces resaltaría sobre este valor que se encuentra acá. Esta sería otra forma, en este caso, de poderlo trabajar. Tenemos conjunto. Acá me está indicando. En este caso, todos los valores que van cumpliendo hacia abajo, pero hay un determinado entre los amarillos que va escalando, en este caso volviéndose superiores, y acá lo que me está indicando que todos ellos son mayores a todos los valores que se encuentran abajo. Según como usted comprenda cada una de las escalas que nosotros tenemos acá, borrar, podemos trabajar. También tenemos conjunto, perdón, tenemos mayores. Y tenemos 10%, que son dos de los formatos condicionales que tenemos ahí en la parte superior, que también podemos colocar. Y si, por ejemplo, yo no quiero ninguno de estos formatos que he creado dentro de la selección que voy a hacer en este momento, perdón, pensé que voy a dar borrar y entonces igualmente de esa manera los puedo eliminar. Todos los formatos condicionales, puedo seleccionar las celdas y poder eliminar. Entonces, esto sí les va a quedar en este caso como tarea para el día viernes que coloque, para que ustedes también puedan agregar entre lo que están aprendiendo otro tipo también de formatos condicionales que tenemos ahí. Vamos a trabajar ahora un ejercicio. Ya acá ya tengo una base de datos donde tengo el código de empleados, el nombre, el género, el cargo, sección, departamento, zona y en este caso la ficha que ingresó. Esas informaciones que de repente nosotros tenemos en nuestra vida laboral, pero acá cambia, porque la información la tenemos aparte sobre lo que vamos a resaltar. Entonces, fíjense, miren, esto les va a ayudar mucho y se los doy como sugerencia. Cuando nosotros, nuestro jefe nos pide colocar formatos condicionales sobre una tabla, nosotros podemos colocar acá para decirle, ah, se colocó color verde porque es el representativo del departamento de central. Se colocó color amarillo porque, entonces, no solamente colocar, porque nuestro jefe no es mucho de lectura, que va a ir a leer, sino que resaltarlo con el color que vamos a poner. Con eso también podemos identificar sobre el cuadro que estamos trabajando. Y que nadie de todos los demás que van a ver el cuadro con los formatos condicionales que hemos creado se vayan a llegar a confundir. Si usted quiere y, por ejemplo, no quiere verlo, entonces igualmente puede ocultarlo. Puede ser que solamente le ayude como referencia y poderle decir al compañero, mira, ahí en la columna J está oculta porque ahí he colocado los colores que hacen referencia a los formatos condicionales. Entonces, voy a iniciar con el primero. Departamento de Santa Ana, color, colocar el color verde. Entonces, miren, voy a seleccionar acá el departamento. Me voy a ir acá a formato condicional. Sobre todos los formatos condicionales que hemos visto, ¿cuál tendría que utilizar acá? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál sería el formato condicional que voy a utilizar? El de color sería Texto que contiene. Así es, voy a colocar en este caso, miren, texto que contiene. Acá por defecto me está pidiendo el color, en este caso naranja, perdón, verde. Ya acá la primera celda hace la representación del texto, entonces está bien, también lo puedo hacer de esta manera. Anteriormente lo hice seleccionando la celda, me voy a venir para acá. Formato en este caso de celda, le voy a decir que lo quiero color verde, creo que es este. Voy a dar acá aceptar y voy a dar en este momento aceptar. Entonces ya tengo acá el primero que me han pedido.
Hoy voy a colocar, miren, quiero ver, gracias José, gracias Alonso. Muy bien, ahora voy a colocar zona de occidente que va a ser color amarillo. Selecciono acá. Selecciono, me vengo para acá. Ahora les pregunto, ¿cuál voy a utilizar? Vamos a ver. Texto. Muy bien. Fíjense acá, miren. Les dije que había una opción de las dos que les presenté, donde era valor numérico y texto, que puede ser cualquiera de los dos. Recuerden que se los acabo de mencionar. Entonces yo puedo decirle es igual a. Y voy a colocar acá occidental. Y también lo va a hacer. Quiero decir que es igual a o texto que contiene puede tener la alternativa en que yo puedo aplicarlo como texto que contiene o puedo también aplicarlo es igual que. ¿Saben la forma en cómo ustedes se pueden dar cuenta? Bueno, acá ustedes lo están aprendiendo. Y si ustedes ven, primero lo coloqué con un valor numérico. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si pero solamente dice la palabra es igual? O sea, desde el momento que dice es igual, o sea, el igual, quiere decir que puedo colocar texto, puedo colocar una fecha, puedo colocar un valor numérico, porque puede aplicarse. Es igual a igual. Es como cuando igualamos y coloco una función. Igualo y coloco una referencia en celda. Igualo y coloco un operador aritmético. Cualquiera de las tres acciones me efectúa el resultado. Entonces, igualmente acá, yo lo hice anteriormente con valor numérico. Ahora quiero que vean que puedo colocar el texto. Me está pidiendo color amarillo. Voy a ir a buscar el color amarillo. Voy a dar a aceptar. El tiempo casi nos está yendo. Y entonces, miren, ahí está. Gracias, Alonso. Ya ustedes ya vieron acá una diferencia. Desde el momento que dice igual, entonces puedo aplicar número, puedo aplicar en este caso lo que sería referente a texto. Voy a hacer estos dos últimos. Me está pidiendo que el género masculino sea celeste y que el género femenino sea naranja claro. Voy a venir acá, voy a seleccionar y entonces miren, formato condicional, te voy a decir es igual a masculino. Y entonces ahora voy a ir a aplicarle, personalizar el color celeste, que sería este. Aceptar, ya lo tengo. Aceptar. Mire, sigue la selección. Hoy voy a ir a decirle y voy a aplicar otro texto que contiene. Aunque le resalte, no importa. Yo voy a cambiarlo acá a femenino. Igualmente puedo seleccionar la celda. F, perdón, no coloqué bien la palabra. Femenino. Miren, ya cambió. Me volvió a resaltar con el color que había puesto masculino. Ahora femenino. Voy a ir a personalizarlo. Le voy a dar el color naranja claro. Le voy a dar aceptar, aceptar. ¿Y cuántas veces puedo crear formatos condicionales en un rango? Dependiendo de la información que tenga. Si usted quiere resaltarlos todos, resáltelos todos. Cuatro, tres, dos. Hagan. Pero si no, puede resaltar uno y ya se dio cuenta que puedo utilizar dos formatos condicionales diferentes y aún así yo estoy obteniendo mi resultado que quiero. ¿Ha quedado claro ahora trabajar formato condicional con ya una información que nosotros podamos tener dentro de una base de datos o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Sí, gracias, José. Sí, ha Para lo quedado claro. muy amable, Lizeth, les agradezco. Muy amables, gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche, José. Buenas noches, Alonso.